La provincia de Granada en estos días celebra las distintas veneraciones a sus patronos, a sus titulares. Nosotros nos hemos trasladado, nos hemos venido hoy hasta Churriana de la Vega, próximamente el domingo, la presencia de nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de esta localidad de la Vega de Granada. Pero en otros lugares, la veneración al Nazareno, como en la capital de la costa tropical, en Motril, el próximo fin de semana, o tendremos también las celebraciones de San Antón, de San Sebastián, ya mismo de San Blas, la Candelaria. Tiempo este, como decimos, muy proclive para la veneración a nuestros patronos y patronas. No sé si José Ortega, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Pues sí, estamos viendo los preparativos de la salida de este Jesús Nazareno. En un tiempo este, el de ya pre-cuaresma, que nos invita a ver carteles y otras muchas actividades a poco menos de un mes de la llegada de la cuaresma. Los carteles, los ensayos de las bandas, los ensayos de los costaleros nos indican que estamos ya a las puertas de esta cuaresma. Estamos en la parroquia de la Visitación, lugar escogido hoy para realizar nuestro Granada Cofrade. Conocemos un poco más de este espacio. Fue mandada a construir la parroquia de Churriana de la Vega por los Reyes Católicos para el culto cristiano tras la toma de Granada. Está ubicada en la zona norte de la población, junto a la acequia Arabuleila, que es en la que riega la fértil vega de esta villa. Consta de una nave central de gruesos muros cubierta con techumbres de tejas morunas que interiormente es en la propia armadura del estilo mudéjar. El altar mayor, con escaleras y solería algo más elevadas, está cubierto con una cúpula que en otros tiempos estuvo pintada con frescos de figuras celestes policromadas. Adosadas a la nave central se encuentran las capillas laterales en cuyos altares, paredes y muros se exhiben lienzos, escenas e imágenes de gran valía que representan, reflejan y demuestran la tradición, el culto y el sentido religioso de esta población desde el año 1500. Y recuerden que en GranadaCofradeTG7.com encuentran la encuesta que les proponemos al comienzo de cada miércoles. Hoy queremos proponerle también, para que así se traslade a la Federación de Cofradías y pensando ya en un año, ¿qué le gustaría, cómo quisiera que fuera el cartel de la Semana Santa de 2016? Tenemos el de 2015 recientemente ya en la calle. Apostamos por una pintura, apostamos por seguir con la fotografía, nos da igual. Vean que están muy igualadas las respuestas, prácticamente en un empate. Ahí tienen la encuesta, ya saben, pueden votar en GranadaCofradeTG7.com. ¿Tú eres de los que opina que una fotografía, una pintura, José? Yo creo que se podría alternar un año pintura y otro año fotografía. Creo que desde el año de la Pasión no se ha presentado una fotografía como... Del 2009. 2009, que era la imagen de la Soledad del Calvario con las distintas misterios. La pintura que era de Juan Díaz Losada. En Granada hay muy buenos pintores, muchos de ellos estarían encantados de participar en ese, no concurso, pero sí en esa exposición de la que se pudiera extraer la fotografía o bien por encargo una pintura para el cartel oficial. Bueno, pues yo soy de los que opinan que una buena pintura se puede alternar. En Granada muy buenos pintores que podrían prestarse a colaborar en ese empeño de tener un cartel, una pintura para la Semana Santa. En cualquier caso, sus opiniones las trasladaremos a la Real Federación de Cofradías. Vamos a empezar ya el contenido de los actos celebrados en Granada. Vamos a recordar también que algo importante de lo que se ha hablado durante tiempo, anteriormente así se ha hecho en muchos círculos y tertulias, el orden de las insignias, el protocolo, el desarrollo de la mayoría de las actividades que organizan nuestras hermandades. María del Mar Peña, en la Cofradía del Rescate, hablaba de el sitio de cada uno dentro de un cortejo nazareno. El orden de un cortejo, la organización de la estación de penitencia y el lugar que cada uno ha de ocupar en la procesión fueron el contenido de la charla que la cofrade María del Mar Peña ofreció a los hermanos de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate. El protocolo de las cofradías es amplísimo porque el mundo cofrade se desarrolla en muchísimos ámbitos diferentes, no solo en el cortejo procesional. Aquí nos hemos centrado únicamente en él porque no teníamos tiempo para más y es verdad que bucear en ese mundo del protocolo podría llevarnos muchos días. Las insignias y su significado, el sitio que cada cual ocupa en los distintos tramos de un cortejo, la naturaleza de los mismos, la antigüedad de los enseres y que representan, así como la primacía de unos sobre otros, fueron desgranándose en el contenido de esta charla. Acá no se puede barajar o poner las cosas de cualquier manera, estructurando con cruz de guía o parroquial, si no hubiera cruz de guía. En este caso siempre tenemos una cruz de guía, o prácticamente casi siempre, y después insignias que no son
litúrgicas o no tienen un significado litúrgico, en este caso el Senatur u otras de ese mismo estilo, y hay que ordenarlas hasta el paso por un orden y con un sentido que tiene que ver con la vinculación litúrgica, bueno, no litúrgica porque no es un acto litúrgico, pero sí con el sentido que se está dando de evangelización en la calle. También se habló de los lugares de representación, presidencias y antepresidencias, de la antigüedad de los hermanos y del protocolo que se ha de observar en otro tipo de actividades cofrades como pregones, carteles, cenas de hermandad, celebraciones religiosas y citas de corte social de una hermandad de penitencia. El orden de los hermanos en el cortejo no siempre es bien entendido por la antigüedad en la corporación. Yo creo que sí, porque es algo que está normalmente instituido. La gente llega a un sitio y la gente sabe o reconoce que es así. Pero en ocasiones cuando se añaden titulares o tramos o empiezan a surgir pugnas porque ya pasa de generación en generación, ya es más difícil. Hay que, bueno, los penitentes en general lo aceptan, las insignias aceptan menos que las antigüedades o las dignidades de cada uno, piensan que es como demasiado castigo tener que ir de un sitio a otro. Acompañó a María del Mar Peña el hermano mayor de la cofradía, José Luis Ventura. Fue una interesante actividad formativa que lleva a comprender el sentido de un cortejo y la participación de los hermanos en el mismo. El pasado sábado era presentado el cartel de la Hermandad de la Lanzada con la imagen cristífera en la Gran Vía de Granada. El cartel de la Lanzada forma ya parte del paisaje urbano granadino. Es obra de José Luis Martín y fue dado a conocer por el rector de la Basílica de San Juan de Dios, Fray Juan José Hernández Torres, con un texto espiritual y cargado de fuerza teológica. Y así se presenta Cristo Luz, aun en su muerte de los que andan perdidos en la noche de la vida, y vida en la luz de los que andando por la vida viven de su vida. La vida de Cristo, vida para los hombres. Qué bonita expresión. No deja de ser tremenda, porque implica el seguirle, llegar hasta la cruz por la entrega generosa a los demás. Es lo que nos anuncia el cartel y lo que los hermanos de la Lanzada se empeñan en decirle a Granada cada vez que lo ponen sobre los hombros en su parihuela. Fue una presentación reflexiva invitando a los cofrades a meditar por el misterio de Cristo en la cruz sin abandonar los sentidos de una estación de penitencia, señalando el trabajo de la cuadrilla que tienen, dijo, los pies de los mensajeros que anuncian la noticia de la salvación. De algún modo toda la gracia es sacramental y por consiguiente pascual. De aquí que las acciones litúrgicas pascuales son para la Iglesia, para todos los cristianos, esenciales. Todos los demás ejercicios piadosos serán válidos en tanto que nos conduzcan a las acciones litúrgicas. La vida cristiana no consiste en sentir, como muy mal nos han acostumbrado, sino en participar de la vida de Cristo. Fray Juan José Hernández hizo referencia al fundador de la Orden Hospitalaria, testimonio de caridad en Granada, y habló de la Iglesia de Cristo que aparece representada por el costado abierto, rodeado de multitud, apuntó. Juan de Dios, a la ciudad donde mi bendito padre llamaba la bendita pasión, a esta Granada, mi ciudad adoptiva, querida por quererla aquel a quien yo más quiero. Al acto asistieron los hermanos mayores de las cofradías del Zaidín, Redención y Trabajo, junto con la presencia de otros responsables de hermandades como la Esperanza y la Aurora y la teniente de hermano mayor de la cofradía de la Borriquilla. En estas fechas cercanas a la festividad de San Sebastián se han recuperado los cultos en la parroquia del Sagrario de Granada. Se han celebrado durante estos días los cultos en honor a San Sebastián, patrón del comercio, en la iglesia parroquial del Sagrario. Su hermandad de gloria, establecida en 1531 en el primitivo lugar del Hospital de San Sebastián, ha recuperado los cultos y ubicado la imagen del santo en un altar junto al presbiterio del templo para estas jornadas. San Sebastián, esta parroquia, es más antiguo que todos los que estamos aquí, porque tiene una historia, ya tiene una historia importante en Granada. Ha tenido una devoción grande. San Sebastián llegó a tener aquí en Granada una hermandad y tenía su hospital, tenía todas sus actividades. Integrado en la parroquia del Sagrario, pero estaba fuera de la parroquia del Sagrario. La hermandad recupera el culto y la presencia parroquial, donde siempre tuvo un gran predicamento y devoción. La imagen es de la escuela granadina y no está documentada su autoría.
no es que pretendamos que aparezca lo que había antes de hospital y de otras cosas, sí, pero que en torno a San Sebastián, pues en la iglesia pueda aparecer gente que venga y que participe, que se acerque al Evangelio y que viva la fe. Entre la feligresía del Sagrario ha causado satisfacción la recuperación de la hermandad. La fiesta de San Sebastián se celebra en torno al comercio granadino, que está especialmente invitado a la revitalización de su hermandad de gloria. Seguimos en Granada Cofrade, hemos conocido algunos detalles ya preparativos y organizativos. Ahora también, y siguiendo con la Federación de Cofradías, nos acercamos hasta su portavoz, el vocal de prensa, José Manuel Gómez de la O, quien en la semana pasada nos resumía, y ahora lo vamos a ver, un poco el desarrollo del último pleno de la Federación de Cofradías. Carrera oficial se mantiene la misma, se organizan de alguna forma los horarios dentro de estos días que estamos ahora mismo para ir conociendo detalles del programa oficial de horario itinerario de la próxima Semana Santa, pero también con los puntos intermedios de toma de horas en el recorrido oficial. Algunos detalles que nos los cuenta José Manuel Gómez de la O. El Pleno de Hermano Mayor decidió que la carrera oficial se mantenga como el año pasado, que recordemos estrenó la calle Alhóndiga para ese tramo de carrera oficial, y en ese sentido no hay ninguna variación. Se ha propuesto por parte del presidente de la Junta de Gobierno al Pleno de Hermanos Mayores la posibilidad de que haya dos tomas de horas, una en el palco de la calle Ganivet y otra a la salida de la Puerta del Perdón, y una toma intermedia como referencia en la placeta de Campo Verde. Hay una partida de 45.000 euros que el Ayuntamiento va a entregar prácticamente ya, y si hay una partida posterior de otras dos dotaciones de 45.000, un total de 90.000, que hay intención también del Ayuntamiento que se entreguen antes de Semana Santa. El tema de las subvenciones ahora requiere una justificación a nivel de, bueno, pues de facturas, y el tema pues está ahora en una situación estancada en el Ayuntamiento de Granada, y bueno, se ha podido desbloquear esa situación afortunadamente y liberar un dinero que a buen seguro a las hermandades pues le va a venir muy bien, ¿no? La verdad que fue un pleno que se desarrolló en unas circunstancias normales. A este tiempo de precuaresma se le ha llamado también ese tiempo de la espera, ese tiempo de conocer o esperar o ansiar lo que llega, como decíamos al principio del programa, en poco menos de un mes. Algo que va escuchándose ya por las calles de la ciudad, el golpe del martillo, el golpe del llamador, y también algunos de esos llamadores que se hacen nuevos con nuevos personajes o nuevos granadinos al frente de los mismos. Algunos se mantienen, como es el caso de Raúl López. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Jorge. Bienvenido a este, que es tu pueblo, además, que es Churriana de la Villa. Sí, ¿no? Sí. Vive cerca de aquí. Ha sido una coincidencia. Sí, sí. Gracias. Bien, por la invitación. Sigues como capataz general de la hermandad del Santo Sepulcro, junto con tu compañero, que después presentaremos, con Cristian Santaella, ¿no? Así es. Este año la Junta de Gobierno de la hermandad decidió, tras el cese de Carlos, o sea, tras su dimisión, mejor dicho, pues me llamaron y me preguntaron si queríamos hacernos cargo del paso, con lo cual que hablé con mi compañero y aceptamos totalmente, encantado. Cristian, te haces en Granada Capital por primera vez con un martillo, ¿no? Sí, ya teníamos el de peligro y bueno, pues ha surgido esta oportunidad y no lo íbamos a desperdiciar tampoco. Tú ya venías trabajando con Raúl como segundo, como contraguía del paso de la urna, ¿no? Sí, he estado con Raúl de segundo y bueno, hemos estado más pasos en el corazón de María y eso, y bueno, somos una pequeña familia y ahí seguimos. Bueno, ¿en qué condiciones recogéis los dos? Porque los dos sois capataces generales, algo que no es muy frecuente, tener dos capataces generales, ¿no? Bueno, aquí en Granada. Aquí en Granada, ¿no? Aquí en Granada. No es frecuente. ¿Cómo recogéis la cuadrilla de la Virgen de la Soledad en el Calvario? Pues muy bien, hemos tenido muy buena acogida de los costaleros antiguos que había antes, y la verdad es que ha venido bastante gente. No llegamos a completar las dos cuadrillas, pero ahí estamos, y como todavía queda cuaresma, pues esperamos pues sacar las dos cuadrillas y bueno, y para adelante a ver cómo sale el tema. Muy contento. Ya, contento, ¿no? Hace ya unos años te hiciste cargo de la cuadrilla, de la urna. Se hizo también en ese momento, en ese tiempo, poco después, el cambio a costal, fue bien recogido, ¿no? El cambio a costal lo hicieron antes. Lo hicieron antes, tú ya lo traías recogido, ¿no? Claro, yo tuve la. Yo, gracias a usted, me dejaron el trabajo hecho
fue entre la Hermandad de la Esperanza, que echaron la Hermandad del Sepulcro, que se hicieron cargo a partir de la Pasión Granatense en el 2009, si no creo mal recordar, que fueron ellos quienes sacaron el paso. Y bueno, ese año ya contaron con, me llamaron, y bueno, jovencito, y empezamos. El paso que quedaba era adaptar a costal el paso de la Virgen de la Soledad. Eso lo inició Carlos, estuvimos en un ensayo donde parece que había bastante gente en ese ensayo, luego viene su dimisión. Tú recoges ahora mismo, ¿cómo ves que la gente va adaptándose al cambio de trabajo? Bien, como decía antes, muy contento porque hay buena actitud por la gente antigua, no hay ninguno como ha pasado en otras cuadrillas que han dicho, pues yo a costar, no, no, a lo mejor hay ciertas que sí tienen un poquito más de cosilla por sacarlo, pero bueno, no ha habido problemas así de ningún costalero que haya puesto pega o nada. Súper contentos con ellos, con los antiguos y con los nuevos, que bueno, la mayoría ya han sacado paso con nosotros o bueno, o nos conocen. Entonces, pues, por esa parte no tenemos ningún problema, se está adaptando la gente estupendamente. Nos decía Javier Uriberri hace ya un par de meses que la condición que se ponía en la hermandad para el cambio a costal era que hubiera garantías de continuidad, que no podían gastar el dinero en el cambio así como así, por tanto que había, veis que hay garantías de continuidad. Sí. ¿No? Si no, no hubiésemos metido en esto. Recorrido corto, un recorrido pequeño, bueno, ¿cuáles son los problemas que tú, que eres más veterano, Raúl, o encontráis desde el comienzo y que se van resolviendo? Bueno, el problema que tienen todas las cuadrillas de Granada es pues, la gente, ¿no? Que hay unas cuadrillas que son más llamativas o menos llamativas, los días, y entonces, pues bueno, hay muchos problemas de este tipo y esta índole, pero bueno, creo que todo viene en función del trabajo que desempeñe uno y demás. Esto es una pequeña familia, como ha dicho Cristian, y poco a poco, después de tantos años, lo que se ha sembrado se está recogiendo. Ahí está la gente que continúa, el señor tiene dos cuadrillas, que de agradecer, ¿no? Eso significa que hay muy buen ambiente, que hay un conjunto de gente que quiere seguir aportando. Y bueno, y empezar a lo mejor la soledad, como ha comentado Cristian, y a chuchar poquito a poco, a ver si conseguimos también formar lo que queremos, que es nuestra idea, y adelante. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea que queréis desarrollar en el paso de...? Bueno, la idea es llegar a las dos cuadrillas, que es lo obvio, porque nosotros, es nuestra idea y demás, y lo que comentaba Javier, ¿no? Intentar llegar a una unificación de ambas cuadrillas, que es lo que no había, y es por eso el objetivo de que haya dos capatazas generales. Y sobre todo, pues continuar que perdure esto y que la gente se mantenga, porque al fin y al cabo nosotros estamos de paso y lo que perdura son las imágenes. ¿Cómo está? Y ahora que dice lo de paso, ¿cómo vais vosotros mismo el movimiento costalero? Cuando vas escuchando a capataces que se preocupan mucho por el número de gente, es porque a lo mejor, y se dice una máxima, que cuando mucho se habla de una cosa, es porque se carece de ella. ¿Es porque es la situación un poco apremiante? La gente, las cuadrillas, la respuesta de los jóvenes, de la gente en conjunto, ¿cómo la tenemos ahora mismo? Yo creo que estamos creciendo. Hace unos años salíamos todavía con huecos y nos veíamos siempre la misma cara. Ahora sí hay muchos jóvenes que se acercan, incluso aprobados, te llaman, mira, que me gustaría salir en una gloria. Entonces sí se está mejorando en ese aspecto. Técnicamente, pues seguramente nos faltará mucho, como en todos lados, pero esto no es nuevo. Esto es algo que hemos ido aprendiendo y tenemos que seguir aprendiendo. Pero por lo que es falta de gente y eso, no hay. Ahora mismo estamos creciendo. El problema está en, claro, en que se cuida esa gente. Si tú vas a un sitio y te tratan con la punta del pie, pues al final te vas o te cansas. Entonces, pues yo creo que en Granada muchas veces lo que nos falta es eso, darle cariño a la gente y portarte bien con ellos y no ser tan estricto de decir, mira, que si no puedo venir a un ensayo, ¿qué pasa? Y te diga, pues te vas a la calle o cosas así. Entonces, nosotros, por ejemplo, ese tipo de cosas sí lo valoramos más que a lo mejor que un paso de una vuelta perfecta. Nosotros preferimos cuidar ese cariño a eso, a que técnicamente, pues bueno, pues si sale mejor, pues ya se mejorará. O mejor, peor, vamos. O sea, la meta es hacer cuadrilla. La meta, sí. Que mueve la hermandad y los pasos son personas, no son... Entonces, eso y, no es que es nuestra... Siempre hemos trabajado eso y es una cosa que siempre llevamos por bandera. Raúl, mejor, peor, pero bueno. Si os dicen
que pasamos al Sábado Santo, ¿en qué condiciones recibíais, no este año evidentemente, recibiríais vosotros esa noticia? Hombre, nosotros encantados. Creo que para la hermandad ganaría muchísimo, y tanto la hermandad como en general, a nivel de cuadrilla también ganaría muchísimo. Pero bueno, es una decisión que es de junta, que es de cabildo y demás de junta, y entonces, pero bueno, está ahí, ¿no? Como se ha escuchado. Habrá que esperar, este año evidentemente no va a ser, será en próximas ocasiones. Cristian, ¿las glorias nutren la Semana Santa de Granada? ¿En el mundo de la cuadrilla, en el mundo del costal, de la trabajadera? ¿O pueden ser un aliciente para sí, el costalero? Sí, yo creo que es un aliciente, sobre todo para formar cantera, digamos, porque, bueno, trae a gente a lo mejor de 17, 18 años recién cumplidos, que nunca se han metido en un paso, pues los meten en una gloria y van aprendiendo. Que ahora no, pues eso no es lo mismo el que llega nuevo a un paso de Semana Santa grande ya, que el que haya sacado ya una gloria, por lo menos en tema de postura, de saber estar debajo del paso, etcétera, etcétera, pues siempre va a llevar más experiencia que uno que, por ejemplo, no ha sacado nada. Y que el paso arre también, que tú, esa ya es la claro. Otra condición, si el paso da caña, arrea o responde la gente a ese trabajo. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros en la parroquia de la Visitación. Cristian Santaella también, muchas gracias. Mucha suerte para este camino que empezáis a andar y, sobre todo, bueno, pues que la amistad se perdure en el tiempo y que amistades grandes se han descompuesto en cuenta de cofradía. O sea que mucho éxito para los dos. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Granada Cofrade, estamos ya a punto de terminar esta primera parte y lo hacemos con la música que nos deja la banda de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras, Jesús del Perdón teniéndolo por frente.